Buenas noches. Gracias, buenas noches. Primero que todo, darle gracias a Dios, al Eterno Poderoso. Honra y gloria sea para Él por permitirnos dejar abrir los ojos y vivir una oportunidad como esta tan linda. Venir aquí a su país, donde nos han recibido de la mejor manera. Y bueno, y tener esta linda oportunidad. ¿Qué puedo decir? Un partido sumamente difícil, la cancha, una cancha pesada. Bueno, los que hemos tenido oportunidad de jugar acá sabemos lo que pesa la cancha, lo que pesa el clima sobre cualquier jugador, aún sobre los mismos autóctonos nacionales. Aquí es fuerte. Yo creo que hoy los dos equipos estábamos de visita. Nosotros aprovechamos la oportunidad, respetamos a todo rival, a cualquier rival que vayamos a enfrentar, y creo que así lo hicimos sobre el terreno de juego. La mayoría de las acciones y de posesión de pelota creo que fue nuestra. Logramos anotar 4 goles, pudimos haber anotado algún gol más, pero también somos conscientes de que el rival tuvo oportunidades para anotarnos. Igualmente felicito a mis jugadores, hicieron un gran esfuerzo, como dije, con todos esos aspectos adversos, clima, terreno, etcétera, que se presentan y contra los que hay que jugar también, además del equipo rival que trató de hacer bien las cosas e incomodarnos en todo momento. Y con respecto a Michael, estamos, nuevamente lo repito, estamos contentísimos de que venga, que haya venido a nuestro equipo, que haya decidido integrarse a nuestra plantilla de jugadores. Lo conocíamos de su trayectoria en Olimpia, de su trayectoria con selección nacional. Bueno, cuando se dio la oportunidad, obviamente estuvimos de acuerdo en su venida para el Deportivo Saprissa, contentos de la actuación que tuvo, contentos de que además haya anotado gol, porque sabemos que aunque sobre todo es más asistidor, es un jugador que tiene gol. Y yo creo que no solo hoy, sino en el resto del torneo de Copa Centroamericana y en el torneo nacional, nos va a dar una gran mano, va a ser de gran ayuda para nosotros. Y bueno, reiterar la felicidad, el placer de que tenemos de tenerlo en nuestro equipo. Yo vuelvo a decir, para ellos tiene que ser sumamente difícil, ¿verdad? Nuevamente, aunque pues son el equipo local, están jugando de visita, no están jugando en su tierra, no están jugando en su estadio, y aún así es un equipo que complica las cosas en el terreno de juego. Muchachos que se entregaron durante los 90 y resto de minutos, 90 y tantos minutos que duró el encuentro, y que en todo momento nos complicaron, nunca bajaron los brazos, nunca dejaron de luchar. En el segundo tiempo, pues a pesar de tener el marcador adverso, buscaron con más libertad nuestro marco, y como dije anteriormente, si bien nosotros tuvimos una o dos oportunidades más de gol, ellos también las tuvieron, y eso quiere decir de que los muchachos son luchadores, son peleadores, a pesar de la adversidad de no estar jugando en su tierra, en su estadio. Y gracias. Ha sido un comienzo de torneo nacional y de Copa Centroamericana un tanto difícil para nosotros, a pesar de que de alguna manera en los dos torneos el equipo se ha visto con un buen funcionamiento y hemos ganado los partidos que tenemos que ganar, y en ambos estamos peleando pues de alguna manera la punta en este Copa Centroamericana del grupo. Es más, ya somos primeros, como usted bien lo dice, y esa era obviamente una de nuestras consignas. Saprissa trata de ganar siempre, trata de ganar en cada torneo en que participe,
Y bueno, el grupo de muchachos que tenemos en el camerino, esa plantilla de jugadores, son un grupo de jugadores que tienen una ética profesional enorme, son un grupo de jugadores que siempre quieren ganar, tienen esa mentalidad, lo que allá en Costa Rica llamamos el ADN saprista. Y creo que lo están demostrando en cualquier terreno de juego que vaya, a pesar de las adversidades, de pues puede ser de irregularidades del terreno de juego, de clima, de lluvia, etcétera. Los muchachos siempre tratan de hacer las cosas bien y lo han ratificado hoy día contra un gran rival como lo ha sido el Jocoro.